Buenas tardes, compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13 horas con... ¿Quién me regala la hora? 13 horas con 17 minutos del día viernes 4 de agosto del 2023, damos inicio a la 23ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el quórum legal, le solicito al secretario técnico que pase lista y registre asistencia. Buenas tardes, con su permiso, en cumplimiento a su instrucción, le pido a la presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Eliana Olera Frías. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala Arna. En su representación. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Regidora presidenta, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Sí. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio SR-MEAA-906-2023 para justificar la inasistencia de la regidora Marister Ayala Alba y solicito, si están de acuerdo en justificar su inasistencia, lo manifiesten levantando su mano. Hago de su conocimiento que se encuentran tres de los cinco integrantes que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76 fracciones séptima del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que en esta sesión emanan. Solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo indica, se procede a dar lectura del orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de julio del 2023. Número 4, asuntos varios. Número 5, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de comisión. Número 6, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Continúe, secretario técnico. Como lo indicas, pasamos al punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de julio del 2023. Se pone a su consideración obviar la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo, lo manifiesten levantando su mano. Continúa con el orden del día. Como lo indicas, pasamos al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. En este punto igual les pregunto si alguien tiene algún asunto vario que exponer. No. Gracias. Bueno, yo solo les aprovecho y les comento que debido a que se recorrió la sesión ordinaria, pues se recorrieron también la programación de las sesiones para el evento del Día de la Participación Ciudadana. Quedaría para el día 24, por lo que... pues invitarlos a, les voy a invitar a una mesa de trabajo para definir la, ahora sí, quiénes serán los galardonados en este evento, ¿no? Porque nos falta esta parte y pues lo haremos lo más apegado a la convocatoria, porque el día último es, el 15 es el día último para recibir las propuestas de galardonados y tenemos así como el tiempo bien cortito para hacer la selección. Y pues ya que quede en el acuerdo de la comisión, ¿quiénes serán, no? ¿El jurado somos los que estamos aquí en la comisión? Sí,
solo integraríamos a la regidora Dulce, que es parte de las festividades y que de alguna manera participa con nosotros. ¿La hora ya lo tiene definido? ¿Todavía? No, todavía no. No hay la sesión. Lo que pasa es que va a haber tres sesiones. Va a estar la del Monte Mayor, la del Policanal y la del Policanal. Sí, nada más sabemos que se van a llevar a cabo ese día, pero no nos han dado el orden de cómo serán. Pero creo que las dos sesiones solemnes serán primero y continuará la sesión ordinaria. Sí, bueno, es todo lo que quería compartirles en este punto. Continúa el secretario técnico. Como lo indica, se procede al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de día y hora para la próxima sesión de esta comisión. Respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico pasemos al último punto del orden del día. Mira, se pasa al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con la canción. Bueno, agradezco la asistencia y participación de ustedes, siendo las 13 horas con 23 minutos del día en que se actúa. Se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Iglesia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya le dimos cumplimiento a esta parte de la sesión. Muchas gracias. Gracias, gracias, regidora. Nos hacemos correr, pero aquí está. Sí, no,